Entre los 17 y los 22 años, Lorena Navarro se especializó en el cruento oficio del asalto a mano armada. Su verdadero nombre terminó eclipsado por un alias de triste celebridad, Pepita la Pistolera. Si tenés que cuantificar los asaltos que hiciste en tu carrera delictiva. No sé. No sé, fueron muchos. ¿Qué son muchos? ¿100? ¿200? Sí. No quiero que jactarme de lo que hice porque en realidad sé de que si estoy acá ahora contando esto es porque Dios tuvo misericordia en mi vida. Puedo decir solamente, si cuento lo que hice, es para que se sepa lo que Él hizo conmigo. Hoy Lorena se muestra reacia a especificar la cantidad de asaltos en los que participó. Y tal vez el número exacto no se conozca jamás. Pepita la Pistolera tuvo muchos cómplices durante su carrera delictiva y la mayoría cayó bajo las balas policiales. El polaco Biesek fue uno de ellos. Su nombre cobró notoriedad durante las vísperas de la Navidad del 2002. Tras asaltar un kiosco en Godecruz y luego de una espectacular fuga que terminó en Dorrego, Guaymallén, el polaco acaparó la atención de los mendocinos a través de los medios de comunicación. En un intento desesperado por no volver a la cárcel, Biesek tomó un rehén en el interior de una agencia de quiniela y mantuvo en vilo a toda la provincia durante 10 horas. Tras una infructuosa negociación, el polaco murió bajo las balas de los francotiradores del Grupo Especial de Seguridad. ¿Cómo era el polaco? Y para mí era bueno, no sé. Buen amigo, por lo menos. Estuve muchos meses con él. ¿Muchos meses? Uh-huh. ¿Acá en Mendoza o fuera de la provincia? Estuve acá en Mendoza y después estuve en Buenos Aires con él. ¿Muchos asaltos? Sí, vivíamos 4 personas en un departamento. Y entre ellos el polaco. ¿La mayoría de tus compañeros asaltantes están muertos? Sí, la mayoría. Y los otros están con muchos años de condena. Se calcula que durante los primeros meses de 1996, Pepita y su banda cometieron una serie de ilícitos que incluyeron bancos y financieras, pero esto nunca se pudo probar. Sin embargo, con la llegada del invierno, la suerte de los asaltantes estaba por cambiar. 21 de mayo de 1996, día de pago en Industrias Matas de Guaymallén. Los empleados se preparan a recibir los sobres con el sueldo. Un grupo de individuos irrumpen las oficinas a cara descubierta. Uno de los asaltantes es una mujer. Los administrativos son reducidos y despojados de efectos personales. Desde otro punto de la fábrica, un empleado da aviso a la policía. Los ladrones se apoderan de los sobres, que contienen una suma cercana a los 50.000 pesos. Parte de la banda, incluyendo a la mujer, logra escapar antes de la llegada del móvil policial. Pero uno de los cómplices no tiene tanta suerte. Durante su huida, intenta deshacerse del bolso que lleva el dinero. Los noticieros de la tarde se hacen eco de las consecuencias del asalto. Cerca de las 16:30 se registró otro asalto, esta vez en una fábrica de conservas ubicada en calle Godecruz al 5000 de Guaymallén. La policía los habría interceptado justo cuando se estaban dando a la fuga. Se logró la detención de uno de los individuos, quien llevaba un bolso con 4.000 pesos y un pasaje de avión. Ya ha sido esto como a las 4:30. Estábamos más o menos esperando ya que pagara alguno de los pagos.
yo venía justamente a retirar la liquidación final y cuando entraron estos señores. Se ha montado un amplio operativo por varias zonas, entre ellas el aeropuerto, terminal y algunos barrios de Godoy Cruz. Hasta el momento no habrían mayores novedades. Lo que la policía ha descubierto en el interior del bolso, además del dinero del atraco, es un pasaje de avión a nombre de Marina Navarro. Los días en libertad de Pepita la pistolera entran en una cuenta regresiva. Ha pasado poco más de un mes desde el asalto a Industrias Matas. La policía busca desde hace tiempo a una mujer que lidera una banda de asaltantes. El pasaje de avión les ha dado una pista. A dormir en mi casa, en mi cama. Entonces me quedé esa noche ahí y recuerdo que estaba yo con el nene mío más chiquito, tenía 1 año y medio y tenía una nena que ya estaba durmiendo con mi mamá. Y entraron así, estaba la luz apagada, entraron como con una luz grande así, me batieron la puerta y bueno, pusieron el arma así en la cabeza, no me dejaron ni mover y me sacaron el nene. El 27 de junio de 1996, Pepita la pistolera es detenida y se le imputan varias causas. Los noticieros de la época dan una idea de la importancia de esta detención. Ayer Informando dio a conocer la detención de Mariana Navarro, más conocida entre los delincuentes como Pepa la pistolera. La joven de 22 años ha comandado una cantidad importante de bandas dedicadas a realizar asaltos en la provincia. Estamos en Tupac Amaru al 543, en Rodeo de la Cruz, en el departamento Guaymallén. En esta vivienda habita la familia Navarro, quien requirió las cámaras de Informando. El padre, la madre y el hermano de la denominada Pepita la pistolera, en declaraciones con Informando, decían: mi hija es inocente. Porque mi hija estaba en Buenos Aires todo el mes de abril. Porque tenía miedo, porque ella se siente perseguida, presionada por la policía. El 27 de diciembre del 97 se le dicta sentencia. Marina Lorena Lourdes Navarro es condenada a 6 años de prisión. El primer ingreso que ella tuvo fue muy polémico, fue muy, muy buscada por sus compañeros que se encontraban al lado. No venía solamente con su nombre y su apellido, sino que ya traía hasta un seudónimo, el de Pepita la pistolera. Precedida por su fama, su estancia en la Casa de Piedra genera extrañas anécdotas. Iván le preguntaba mucho sobre cómo había cometido los delitos, porque los varones también querían tener visita, los de renombre en la parte de varones, querían tener visita con ella, para ver quizás cómo había hecho sus atracos, los delitos, cómo lo cometía. Durante aquellos años de cárcel, Pepita la pistolera dejaría también una impresión imborrable entre el personal penitenciario. Nunca la vi llorar, nunca la vi reír. Era como que sus sentimientos estaba despojada de sus sentimientos. Debe haber tenido una infancia muy triste. Lorena salió en libertad el 26 de febrero de 1999. Pero aún estaba muy lejos de reinsertarse en la sociedad. Como a muchos, el sistema no había logrado reformarla. Pepita la pistolera no tardaría en volver a las andadas. Solo que en esta oportunidad, nada sería como antes. Cuando salí en libertad, conocí a un chico y él había tenido un común reencuentro así con Dios y él me habló de Dios. Y me habló muchas cosas que salen en la Biblia. Esto es el manual de la vida. Si uno lee acá, la mayoría quizás los que estamos, los que escucharán esto, no han leído la Biblia. Si leen la Biblia se refleja la vida. Entonces como él me citó varios pasajes bíblicos que salían acá, eso fue como que sacó el velo que había en mis ojos y pude ver la realidad. Ese chico ahora es mi esposo. Aquel primer contacto con la Biblia no alcanza para alejar a Lorena del crimen. Pepita y su banda siguen asaltando, pero el final está cerca.